Buenas noches, gente. Espero que estén todos bien. Un miércoles más aquí, Los Lunáticos Live. Hoy voy a bajar esto aquí un poquito para escucharme mejor. Hoy, como todos los miércoles, vamos a estar live con ustedes. Pero hoy hay un pequeño problema. El pequeño problema es que este señor que está aquí no dejó el update bajando. Así que cuando se empieza a preparar para el live de todos los miércoles, se percata que hay un update del juego de 10 sabrosos gigas. So, ¿qué vamos a hacer en este momento? Pues vamos a hacer lo que se supone que hagamos. Vamos a transmitir, no importa. Pero, como pueden ver aquí al ladito mío, vamos a jugar la campaña. ¿Por qué? Porque esos 10 gigas se pueden tardar más de una hora en bajar. Y obviamente, me perdonan esa, por favor. Prometo solemnemente que no lo voy a volver a hacer, por lo menos esta semana. Este disparate va a volver a suceder, así que no les voy a prometer que no va a volver a pasar, pero por lo menos no va a volver a pasar esta semana. Así que bienvenidos a todos los que se estén conectando. Un miércoles más aquí con los lunáticos. Vamos a jugar la campaña porque sí, pensemos que lo planificamos. Y pues sí, esto es lo que vamos a hacer, jugar la campaña, así de fácil. Vamos a ver, esperemos que esto no tenga ningún problema y pueda correr con el update, sin el update, perdón. Entiendo que sí, que no debemos tener ningún problema. Así que si usted se conecta, bienvenido, como todos los miércoles. Nos escribe, nos dice si nos escucha bien, nos dice de dónde nos ven. Si son nuevos en la página, bienvenidos, gracias por ese like y por ese follow. Espero que nuestro contenido sea de su agrado. Y se me están acabando las palabras y esto no comienza. Esto es normal. No sé. Estaba leyendo sobre el nuevo update y nuevamente tiene contenido gratuito adicional a contenido, obviamente, que es como parte del Season Pass. So, estoy excited de ver cuál es el contenido nuevo, sobre todo si hay mapas nuevos. Pero, como les dije al principio, hoy vamos a jugar la campaña porque a este que está aquí se le olvidó dejar el PlayStation prendido para que diera el update automático. Llegué a mi casa temprano, pude haber hecho el update temprano. Me siento. Ay, Dios mío. Perdón. ¿Ustedes ven lo que sucede en estos live? Esto tenemos que planificarlo mejor. Anyway. Llegué a mi casa temprano, como les estaba diciendo. Dije, wow, hay un episodio del Mandalorian que no he visto. So voy a ponerme a verlo. Lo vi, hice otras cosas en la casa. Y no se me ocurrió prender el PlayStation sabiendo que hoy había un update. Por eso estamos jugando la campaña. Así que nada. Vamos a jugar la campaña. Creo que estoy mal. Déjame esconderme aquí un segundo. Voy a esconderme aquí un segundo. Me acaban de matar. Esto pasa mucho en la campaña, para que ustedes sepan. No es que es algo que no es común. Como ven, me volvieron a matar.
No sé por qué estoy escuchando esto tan alto. Déjeme ponerlo. Mírame correr para acá porque. Vamos a ver si. Me cuentan cómo les va, cómo les fue este miércoles. Si ustedes están jugando la historia, me pueden contar cómo les va en la historia. Déjenme volver a bajar esto porque todavía lo escucho como que muy duro. No sé, hoy la producción de este live está pésima, pero no importa, estamos aquí. Ve, pues, hay alguien que me está dando. ¿Qué fue eso? No sé cómo lo maté. Lo maté dándole con el frag. Okay. Municiones, municiones, donde hay municiones en ningún sitio. Okay. Dímelo, Cristian, dímelo. Muchas gracias por siempre estar ahí. Hoy, no sé si viste el principio del live, pero hoy estamos jugando la campaña porque somos tan y tan y tan y tan inteligentes que no pusimos a bajar el update. Así que hay un update de 10 gigas. No sé si lo has bajado. Si no lo has bajado, lo puedes poner a bajar desde ya porque por lo menos en mi conexión dice que se va a tardar una hora, hora y media. Pero hay personas que tienen conexión un poquito más lenta. Eso que se puede tardar un poquito más. Así que vamos a. ¿Por dónde tenemos que ir? Arriba. Oh, wow. Espérense. Espérense. Qué bueno, Cristian, qué bueno que ya lo diste porque. Y yo de verdad que llegué temprano, no sé, o sea, no sé qué pasó, no sé por qué no di los updates, no sé por qué no lo hice a tiempo. Me puse a ver una serie. Cosas que pasan, así que es por eso que estamos jugando la campaña. Pero qué bueno que estamos jugando la campaña porque. Bótalo. Okay. Sorry. Así que ya saben, gente, si usted no ha dado el update, perdón. Prenda su PlayStation. Y de lo
Ahí está. Exploten ahí, exploten ahí. Todavía escucho esto muy duro. Mira, esta campaña, Cristian, es bastante friendly en algunas de las misiones. Hay otras de las misiones que de verdad jugarlas en hard es admirable. Pero sí, pues, yo me atrevo. Digo, yo en la campaña he muerto bastante. Wait, wait, wait. Veo de dónde me están disparando. Matar a estos que están aquí porque okay, creo que tenemos que bajar y yo estoy aquí bien comodín. Así que vamos a bajar. Ah, ¿qué es esto? Exacto. Ve, y esta no es la dificultad más dura. Así que, pues, volvemos, no hay problema.
¿Ves? No puedo cambiar esta pistola porque de la otra pistola casi no tengo balas. Mira eso. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Hoy estoy prestando atención a lo que me está diciendo. Cuidadito por aquí. Oh, 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 oh. No sé por qué sabía que había alguien. Vamos a planificar, voy a tirar un anuncio mañana. Voy a tirar un anuncio mañana, Cristian, con mi nombre de usuario para que me añadan en el PlayStation. Y creo que el domingo podemos jugar. Si estamos a tiempo. No tenemos que ser muchos. Si por lo menos conseguimos tres personas que quieran jugar. Si llegamos a más, mejor. Pero voy a hacer el anuncio mañana. Voy a postear en la página a mi user para que me añadan. Que tengamos todos los updates. Y podamos jugar el domingo, ¿está bien? Salió toda esta gente. Perdón, le disparé que no era. Mira, estos dos ahí mirando, mirando. En vez de disparar también, dispara. ¿El qué? Oye. No sé ni cómo, no. No sé ni cómo estoy vivo.
Luego de ver a ese, de hecho, no estoy, no estoy seguro si la campaña de este juego es exactamente la misma del juego pasado. Porque hay cosas que me acuerdo, pero hay cosas que no. Pues sí, ya sabes, Cristian, mañana voy a hacer el anuncio. Por ejemplo, no recuerdo esta misión que viene ahora. So, no estoy 100% seguro si la campaña era igual. Cuéntenme, ¿ustedes jugaron la campaña primero antes de ir al online o hicieron como nosotros? Que tengo esta mala costumbre de que compro juegos que son online. Y voy directamente a jugar al online y la historia la dejo para luego. No sé, es una mala costumbre mía, pero. Pues, mano, yo no sé. Me ha pasado las últimas versiones de los juegos que he comprado que son online, como este, por ejemplo. Me pasó con Battlefield 1, me pasó con los otros Call of Duty también. Que compro el juego, doy el update y literal voy directamente a jugar al online. Saludos, Ocean. Ocean. Bienvenido. Wow, qué clase de riflecito. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Okay. Okay. Just left. A bit high.
Mira, pero ¿por qué no le puedo dar a esto? Ahí está. Qué clase de porquería soy con el sniper este. Vamos a ver si podemos pasar esta misión, ¿verdad? Porque con esos sniping skills que tengo. Subir este volumen un poquito. Sí, eso vi, eso vi. A ver si me sale. Ave María, lo maté. Este ya me salió. Pusieron una bomba. De verdad. Brutal. Yo. Wow, ahora son un montón. Pues estoy loco porque termine de bajar el update para poder jugar y ver cuál es el contenido más pequeño que Shot House. De verdad. Toma. Creo que le di en las partes nobles. Tú que te.
Ah, fallé uno. Ah. Aquí me colgué. Oh shit, ¿qué fue eso? Aquí se formó. ¿Qué, pero ustedes no están cubriendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue eso? Where? ¿Dónde están? Ah, están aquí. ¿Dónde? Literalmente no los veo. Nos van a chocar. Acabo de morir por tercera vez. A ver dónde es que están los otros. Ah, ya los vi.
Ya. Bueno, pues voy a chequear tan pronto el mapa, el update baje, voy a chequear eso que me estás diciendo, Cristian. ¿Puedo quedar con este rifle? Sí, gracias. Esta pistola no me gusta tanto. Esta pistola sí me gusta. Esta sí me gusta. Y este lo puedo cambiar por este. Vamos a ver. O por este. Este es bueno, pero vamos a darnos con este Molotov. Okay. Mira qué linda ella dándome consejo. ¿Qué hice? Ustedes ven esa moronidad que uno le da el botón y rápido empieza a cambiar de pistola. Anda. Voy. A rayo. Anda. Sí, no lo veo. Toma, ahí. Perdón, yo me vi excited porque acabo de matar a alguien con un sniper.
Creo que están todos muertos. Anda. Soy malo con esto, malo. ¿Dónde están los demás? Allá. Creo que llegó uno. Yo estoy mirando así para el lado como si eso hiciera efecto. Anda. Esto es extraño. ¿Qué pasó aquí? Ese no era el mismo gas que se habían robado los otros. Okay. Family drama. Mm.
Qué interesante. Okay. Pues saludos a los que se están conectando. A lo mejor se están preguntando, wey, ¿eso es la campaña? Pues sí, antes estamos jugando a la campaña. ¿Por qué estamos jugando a la campaña? Porque se nos olvidó poner a bajar el update, así que por eso es que estamos aquí. Pero qué bueno, yo pienso que es bueno que saque tiempo para jugar la campaña. Oh, se llama Chirmen, brutal. Esta noche voy a dejar dando el update, pues asegurarme de que esté bajando bien, de que la velocidad esté bien y todo. Y mañana vamos a jugar un ratito. Uno ve estas escenas en estos juegos y se sorprende. Es saber que la vida real es muchísimo más crudo, muchísimo más real de lo que uno piensa. Todos estos países que viven en conflicto todo el tiempo, yo no me imagino cómo vivir en un ambiente hostil así siempre. Es una pena que esto sea una realidad. Aquí lo estamos viendo en un videojuego, pero no quisiera saber cómo es la vida real. Okay. Listen, I know.
stay with me, okay? Métele. Tenía que esconderme, no darle. ¿Dónde me escondo? ¿Aquí? No, no me puedo meter ahí. Métele ahí. Pero espérate. Corre. Anda. Ay. No. Bueno, eso, 28 está bueno. Anda, pero espérate. ¡Ey! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! Este life ya no es para niños. Yo creo que nunca lo fue. Anda. Okay. Está pesado. Papá.
Ah, saludos, Irving. No había visto tu comentario. Este es Call of Duty y estamos jugando la campaña. Ya que se nos olvidó poner a bajar el update. Así que es por eso que estamos jugando la campaña. Este es Call of Duty Modern Warfare. Rápido, dale rápido. Anda. A ver, primero. Ay, bendito. Dale. Vamos a ver a dónde nos lleva este camino. Luego de ver esas escenas tan tristes. By the way, eso está lleno de soldados ahí. Vamos para allá. Hello. Está duro esto.
Creo que no me fue bien. Mataron otra vez. Me mataron otra vez. Vamos a escondernos aquí. Vamos a hacer la llamada. Volvieron a verme. Voy a tomar la opción de esconderme aquí. Y moverme para acá. Y me volvieron a matar. Ok. Ahora sí. ¿Pero cómo me vio?
Nunca había muerto tanto en una parte. Sí, voy a eso. Ya me vieron otra vez. Mira que era así de fácil. Muerto como 14.513 veces. Tanto. You drive. What? Déjame. Métele. Okay. Ni yo me di cuenta, ni yo me di cuenta. Era el hermano. Es triste, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar este pedazo de la historia. Y terminamos por hoy, luego de haber muerto 18 veces en algo que era tan fácil. Luego de no haber puesto a dar el update. Y por eso estamos jugando la campaña. Pero yo dije, ¿sabes qué? No importa la metida de pata. Hoy vamos a transmitir. Eso es la que hay. Por eso estamos aquí. Así que jugamos un ratito la campaña. Execute authority. Okay. Imagery confirms Hadir was in possession of the remaining stolen gas when he made direct contact with Alcatella's most brutal enforcer, the Butcher. Surveillance tracked their vehicles to a residential complex in the Akris Mountains, believed to be the Wolf stronghold. Alex and Fire will hold orbit for secondary clearance. While Bravo 6 leads the assault force to locate the chemical agents, retrieve Hadir. And kill the wolf. Sounds fair.
Vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por pasar otro miércoles un ratito con nosotros. Prometo solemnemente que voy a poner a bajar el update y que para el próximo stream vamos a estar jugando el contenido nuevo. Así que nada, muchas gracias a todos por vernos, por pasar este ratito con nosotros. Se cuidan. Como siempre les digo, si les gusta nuestro contenido, denle like, denle share. Inviten a sus amigos si les gusta el gaming. Estamos pasándola bien. Como mencioné, más o menos a mitad de stream voy a colocar mi información para ver si podemos jugar un ratito con algunos de los seguidores el domingo. Así que Cristian es uno de ellos. Así que Cristian, ya sabes, tienes una cita con nosotros el domingo. Se cuidan. Que duerman bien.